Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí, debe ser porque te has equivocado, querías picar en otro sitio y has venido aquí. Lo siento. O puede ser también que es que lo quieras saber todo sobre los Nothing Ear Open. Open, ya lo he abierto. Estos son los auriculares de oreja abierta de Nothing, que son así de prácticos, así de cómodos y que son tan ligeros, pesan 8 gramos cada uno, son súper ligeros. Estoy muy contento con ellos, primero porque los he llevado muchas horas y no me he cansado de ellos, porque se oyen muy bien. La conclusión es que se oyen súper bien, con algún matiz que ahora te voy a hacer. Pero fuera de esto, voy a contarte unas cuantas cosas sobre estos auriculares. Así que después de este mensaje del patrocinador, ¡empezamos! ¿Qué? ¿Te acabas de comprar un ordenador nuevo? ¿Te lo acaban de regalar? ¡Hombre, pues felicidades! ¿Pero qué pasa? ¿Que tiene un Windows que no es el que a ti te gustaría? Y además te viene sin el paquete Office, y a ti te gusta el Word y el PowerPoint y el Excel y todo eso. Pero claro, comprarte el oficial pues vale una fortuna. Pues ojo, porque hay una solución. Puedes tener Windows 11 profesional por solo 13 euros y el paquete Office completo a partir de 20 euros. E incluso, atención, esto es una novedad, tenemos Microsoft Office 2024 a partir de 100 euros. Claro, es el nuevo. ¿Y todo eso dónde se consigue? Pues en KissFan, tu sitio especializado de claves auténticas, oficiales y genuinas de los programas más útiles que puedas encontrar, incluido para Mac. Solo tienes que ir al enlace de la descripción, elegir el Windows, el Office o el programa que te convenga y ahí mismo tendrás el enlace para la descarga oficial y en unos minutos recibirás la clave de licencia en tu correo electrónico. Puedes pagar con tarjeta de crédito o con PayPal. No te dejes una fortuna en Windows ni en Office, los tienes aquí en KissFan. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues familia, tenemos aquí unos auriculares que, como prácticamente todas las cosas que hacen Nothing, no hacen más que llamar la atención. Y bueno, una de las primeras cosas que me he encontrado es que, claro, al ser así blancos y al rodearte la oreja, tener esta forma, que no es una forma nueva, pero sí que es una forma poco vista, pues claro, la gente los mira y además con esa firma marca de la casa de poner una carcasa en los auriculares, el cuerpo del auricular es transparente, tú puedes ver toda la circuitería, los botones, puedes ver todo por dentro. Y es que otra cosa no, pero esto está cuidadísimo. El diseño de Nothing está muy cuidado, aunque yo personalmente no habría hecho este estuche. Sí que es muy plano, es ultra plano, pero claro, lo veo muy grandote. Al poner los dos auriculares así como dos orejotas, bien, porque de diseño es muy interesante, es muy curioso, es muy original, pero me parecen que abultan mucho, es muy largo. Pero bueno, aparte de esto, a mí lo que me interesa es saber más sobre estos auriculares. Son unos auriculares que, atención, tienen un diafragma revestido de titanio y eso ahora, cuando hablemos del sonido, se va a notar. Tienen esta forma de silicona, es una silicona más bien blandita, que en la parte de atrás es donde tienen, supongo, la batería, y que tienen dos micros por auricular. Son unos auriculares que tienen una inclinación de unos 50 grados para que se te ajuste perfectamente. En mi caso, yo creo que tengo la oreja un poquito más larga que la media y por lo tanto me tendrían que haber venido aquí delante, pero están un poquito por encima del resto. Pero no pasa nada, porque eso es un problema mío. A ti te van a encajar perfectamente. Y aunque no te lleguen a tapar el agujero de la oreja, yo creo que esa es una de las intenciones de Nothing, que por algo se llaman Ear Open, que es para que tengas siempre la oreja abierta. Tú con estos auriculares vas a oír y te vas a enterar de todo lo que te rodea, pero a la vez vas a escuchar la música. Y es una música que solo la vas a escuchar tú, porque eso sí te tengo que decir, tiene muy poca fuga de música, de sonido, por no decir que no tiene en absoluto nada de fuga de sonido. Es decir, que aunque los pongas a tope, nadie más va a oír la música que tú estás escuchando. Y por lo tanto, son unos auriculares ideales para ir a correr, son unos auriculares ideales para hacer deporte, que no te atropelle un camión, que los puedas llevar y que no te molesten, no te pesen. En realidad, a mí no me han molestado, no me han pesado. Y eso que yo soy delicadito con los auriculares, bueno, pues estos me han ido muy bien. Además, tienen una protección IP50 contra salpicaduras, sudor, etcétera, la lluvia, puedes ir a correr y que te llueva encima y no pasa nada. Y también son perfectos, por ejemplo, pues para la oficina, cuando
cuando estás trabajando y quieres escuchar lo que está saliendo por tu ordenador, pues también puedes hacerlo, pero si te viene alguien a hablar lo vas a oír, porque es que, ya te digo, tienes esa doble capacidad de oír lo de fuera y lo de dentro. Vamos a hablar ahora sí del sonido. ¿Cómo suenan los Nothing Ear Open? Tengo que decir, en primer lugar, que como son unos auriculares de oreja abierta, hay una cierta distancia entre el auricular, lo que te transmite el sonido, y la entrada de tu canal auditivo. Eso quiere decir que por el camino se van a perder algunas frecuencias, algo de frecuencias graves. Estos auriculares normalmente pecan de tener unos bajos algo insuficientes, pero bueno, aquí en la aplicación de Nothing tú los puedes realzar. Tienes ese ecualizador que te permite darle un poco más de graves y entonces a lo mejor, bueno, quizás se equilibran un poco, pero nunca en ningún caso vas a tener aquellos graves que te retumben en la oreja, porque no es esa la intención de estos auriculares. En cuanto a medios y graves, el diafragma de titanio, revestido de titanio, yo creo que hace una muy buena labor. Creo que está muy bien, creo que tienen una excelente calidad de sonido, y más tratándose de unos auriculares para ir a hacer deporte y tal, de oreja abierta, que creo que normalmente las marcas no los cuidan demasiado, pues en este caso yo creo que están muy bien cuidados. Estamos acostumbrados a tener una excelente calidad de sonido en los auriculares de Nothing, y este pues no es una excepción. Por lo tanto, muy buena nota, teniendo en cuenta de que algo de graves se van a escapar por la estructura y por la naturaleza de estos auriculares. Lo que sí te diría es que probablemente tengan un volumen que yo necesito tenerlos al máximo. A mí me gustaría que en una próxima actualización, yo creo que se puede hacer con una actualización, le dieran un poquito más de volumen máximo a los auriculares, más que nada porque según por qué calle vayas, si está muy transitada, pues hay veces que no te enteras de la música, de los matices. Si estás escuchando un podcast, podría ser que según cómo esté grabado el podcast y según el tráfico que tengas al lado, pues igual hay cosas que, bueno, pues no se entienden. No suele pasar, pero sí que un poquito más de volumen me habría gustado. Y en cuanto a las llamadas, también te puedo decir que he recibido llamadas con estos auriculares y me ha ido muy bien. He oído a la persona perfectamente, la persona me ha oído perfectamente, porque además tienen dos micros en cada auricular y controlados, si no me equivoco, con inteligencia artificial, para poder dar lo mejor de mi voz y poder tener una cierta cancelación de ruido de lo que me rodea para que me puedan entender perfectamente. Lo que no tienen es cancelación de ruido para mí, porque evidentemente si son de oreja abierta, a menos que yo que sé. Lo que no tienen, por razones obvias, es cancelación de ruido para que me pueda aislar yo del ruido, porque estos auriculares lo que buscan es justamente lo contrario. Y bueno, si quieres saber cómo suenan los micros, te he hecho una prueba de micros, que es el clásico probando, probando. Probando, probando, a Mallorca voy, a Mallorca voy, probando. Probando, a Mallorca voy con mis Nothing Ear Open. Y en cuanto a batería, no me voy a extender mucho, es una batería que te da hasta 30 horas, que no van a ser 30 horas, porque luego si los pones a tope y tal, van a ser menos. Según especificaciones, son 30 horas, incluyendo la carga que te pueda dar el estuche. Y luego si estás todo el día pues hablando por teléfono, pues van a ser unas 24 horas de autonomía total con lo que te dé el estuche. El manejo creo que está bastante bien, porque tienen aquellos ruiditos típicos de Nothing cada vez que pulsas un botón, cada vez que te los pones, hacen ese ruidito así de ciencia ficción, que a mí me gusta mucho, y que creo que tienen un buen manejo. Además, el botón está bien situado, es un botón que tienes que pulsar, es un botón, no sé si es físico, no creo que sea físico, yo creo que es un botón háptico, no sabría cómo identificarlo, pero tiene muy buen manejo. Los puedes conectar a dos dispositivos a la vez, eso sí. Lo que no tienen, o al menos no lo he encontrado, es el sensor de quitopongo, es decir, que cuando te los quitas, los auriculares siguen sonando. Eso está bien por si estás escuchando la radio, por ejemplo, porque ya sabes que cuando escuchas la radio con la aplicación a través de streaming, cada vez que te conectas te suenan un par de anuncios. Pero bueno, en definitiva, que son unos auriculares de oreja abierta, muy cómodos, ligeros y con un diseño extraordinario, como no puede ser menos en las cosas de Nothing, que tiene un precio, atención, oficial de 149 euros. Si tú quieres unos auriculares de calidad para salir a hacer deporte, aquí tienes una muy buena opción. Nothing Ear Open, ¿qué te parecen? Déjame algún comentario por aquí, a ver qué te han parecido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!